la vuelta a la vista de Frunquier, ¿qué le da al Granada este futbolista y sobre todo para qué está? ¿Para jugar ya un partido completo? ¿Para unos minutos? No, cuando se mete un jugador en la lista, salvo casos excepcionales, que este no lo es porque se considera que está para competir, y cuando se considera que está para competir, la competición es la que marca un poco los minutos. Eso es difícil elegir, se puede elegir en pretemporada, en competición, los que entren, salvo excepciones, que algún día la habrá, son para... porque están bien o están perfectos. ¿Qué le da Frunquier al Granada? No, un argumento más, un jugador que llegó aquí muy joven, que ahora no es tan joven y que ha mejorado en muchos aspectos y, bueno, individualmente tiene unas cualidades bastante singulares con respecto al resto, no los hay muy parecidos. Bueno, los tres porteros ya va a ser siempre así. O sea, porque bueno, hemos llegado a la conclusión de que si algún día en un calentamiento se nos lesiona un portero, pues te quedas con un portero solo, con el riesgo que hay de expulsión y tal. Y bueno, nosotros estamos jugando finales y no podemos dejar ningún detalle un poco al azar, ¿no? Hasta ahora no lo habíamos hecho, porque no lo habíamos pensado. Así de sencillo. Con respecto a lo demás, pues igual, me gusta tener siempre un jugador más, o casi siempre un jugador más. Y bueno, creo que en ese sentido tenemos que cerrar los detalles al máximo, y lo hacen pues prácticamente todos los equipos de primera. ¿Más? Sí, Jesús. Oscar, la experiencia de Barral, noticia esta semana, ¿cómo valora lo sucedido entre Barral y Cuenca esta semana y qué le puede suponer al equipo? El equipo está trabajando, pensando en el objetivo, y yo creo que es evidentemente una decisión complicada, pero bueno, se toma con la máxima naturalidad dentro del calificativo de más o menos gravedad que se le pueda dar, y eso es un proceso paralelo al día a día del equipo. Sí, también. ¿Cómo ha evolucionado el equipo desde que usted llegó hasta ahora? Porque cada partido lo vemos que da un pasito más allá en Valencia, aunque no se consiguió la victoria, pero ya sería algo más. ¿Cómo valora este pequeño bagaje que lleva aquí en Granada? Bueno, podemos valorarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Si valoro el punto de vista de la actitud y de la implicación de los jugadores, creo que la vamos consiguiendo día a día, y en ese sentido no solo por lo que depende de la voluntad, sino por lo que depende del trabajo que se está haciendo con la ayuda de ellos, pues creo que se está mejorando mucho, ¿no? A día de hoy casi todas las dudas que tenemos porque hay mucha gente que está bien, ¿no? Evidentemente, esta semana se compite tres partidos y hay mucha gente que puede participar y que puede bueno, reivindicarse como tiene que hacer un jugador, que en el césped cuando puede ser, porque al haber tanto de campo no es fácil, ¿no? Ya digo, yo creo que el equipo lleva una evolución positiva. Evidentemente, los resultados refrendan mucho más las evoluciones y de alguna manera inciden en lo que es la confianza. Pero yo creo que a pesar de eso, si tú ves el día a día del equipo y si tú ves cómo están entrenando, con la ilusión que lo están haciendo, con la implicación y con las ganas, pues estoy contento. Evidentemente estaría mucho más contento si estuviéramos ganando, pero no es aquella situación en la que no estás ganando y ves que la gente por lo que sea no va, ¿no? La gente está yendo. Sí, Luis. Sí, precisamente en esa línea de refrendar con una victoria, el trabajo que se viene haciendo, ¿cuánto de importante es una victoria? Evidentemente, la vez por sumar los tres puntos, pero ¿cuánto importante es verdaderamente ganar mañana en Balaidos? Pues muy importante, por todo, ¿no? Yo creo que ahora mismo al resaltar la importancia de una victoria tenemos mil argumentos, ¿no? Y más en fútbol, que bueno, que al fin y al cabo los resultados es el producto de todo, ¿no? El producto puede ser muy bueno y tal, pero si no tienes resultados, pues de alguna manera tal, te va frenando en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esto va a ser un proceso largo, un proceso complicado, y que lo mismo ganamos ahora que ganamos cuando falten menos partidos, más victorias de las que se consiguen en la primera vuelta. O sea, yo he hecho primera vuelta de 12, de 13, de 14 puntos y segunda de 20 y tantas en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque bueno, las circunstancias son así. Lo importante es que el equipo cualitativamente todos los días sume y todos los días crezca y todos los días avance. Y luego el día de la competición que gane. Pero los demás días son días de crecer, de avanzar, de aportar, de tener la sensación de que todo el mundo está en la misma dirección, y que ahora mismo esa sensación la tenemos. Lo que pasa es que bueno, llega el día de la competición y hay que ganar, ¿no? Todo se resume ahí. Romano. Mister, ¿qué
se espera del rival? ¿Qué espera del Celta? ¿Qué tiene que hacer para ganar? Bueno, el Celta lleva ya una serie de años que es un equipo, digamos, de los del segundo escalón. Entonces, es un buen equipo y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que estamos intentando hacer, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ¿no? Ser fieles a una serie de señas de identidad y dentro de esa seña de identidad se trabaja una serie de conceptos en los que hay que intentar evolucionar todos los días, ¿no? Todos los días hay que dar un poquito más en todos los conceptos. Y para eso estamos trabajando y por eso valoramos muchísimo la participación de los jugadores, porque día a día vemos que, bueno, que vamos y que lo vemos cerca y nos animamos a eso, ¿no? Que lo vemos cerca. Mister, pierde a toda la banda izquierda que tuvo en Mestalla, ¿no? A ver, Silva y a Boga. ¿Cómo piensa solucionarlo? No, no tenemos un par de opciones, ¿no? Yo creo que por el puesto de Gabriel está bastante claro que hay un específico y en el otro lado pues tenemos un par de opciones que manejaremos, una en el once titular y casi seguro otra durante el partido, ¿no? Yo creo que más o menos la sabéis. ¿Orellana puede volver? ¿Le preocupa especialmente por lo que supone ese futbolista para el Celta? Un buen jugador, como todos los que tienen ellos y tal, no sé si estará o no estará porque no manejo esa información. ¿Más? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.